ocurriendo ahorita en Venezuela, sobre todo a nivel del Parlamento. Vamos a conversar con la diputada Delsa Solórzano. Ella es vicepresidenta también del Comité de Derechos Humanos Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial y coordinadora de Encuentro Ciudadano. Delsa, muy buenas noches, gracias por atendernos. La primera inquietud, Delsa, la juramentación que se efectuó en el día de ayer de Juan Guaidó, ¿estaba acordada por los parlamentarios o les cayó de sorpresa? No, bueno, estaba completamente acordada. Eso es nuestra obligación constitucional. Eso dice el artículo 133 de la Constitución. ¿Y había consenso entre todos los diputados o había algún tipo de discrepancia? No había absoluto consenso. Todos los jefes de fracción fuimos consultados y estuvimos de acuerdo. Delsa, ¿cuál es la posición ahorita del Parlamento? ¿Tienen planeado sesionar en los próximos días? ¿Decidieron por razones de seguridad esperar el desarrollo de los acontecimientos? ¿Cuál es la instrucción que ustedes han dado? No, mañana tenemos una actividad en la calle, la estamos convocando, de hecho, donde vamos a estar todos nosotros. Este sábado vamos a estar en consulta pública, iniciando la consulta pública de la ley de amnistía y garantías constitucionales, no solamente para nuestros presos políticos, sino para todos los funcionarios civiles o militares que nos ayuden a restituir el orden constitucional. Nosotros estamos en la calle, estamos haciendo parlamentarismo de calle, estamos llevando la ley de amnistía a la calle para que la gente la conozca, la entienda y nos ayude a divulgarla, y vamos a seguir en actividad todo el sábado, el domingo con cabildos, con la consulta pública de la ley. El lunes y el martes tenemos sesión, su asamblea sigue en la calle y les voy a pedir que estemos muy atentos a la sesión de la asamblea del día martes, porque vamos a seguir ejecutando las acciones jurídicas, constitucionales que tenemos que ejecutar para restituir el orden constitucional en Venezuela y para darle paz a nuestro país. Delsa, mientras dure el itinerato, evidentemente Juan Guaidó deja de ser presidente del Parlamento, asumiría su cargo Edgar Zambrano. ¿Han tenido comunicación con él? ¿Hay cambio en la directriz de la conducción del Parlamento o se mantiene en la misma línea? ¿Qué nos puedes decir? Se mantiene exactamente en la misma línea, y en ese sentido te pido, Chente, que revisen el documento que acaba de firmar Juan Guaidó hace un par de horas con el tema de la ayuda humanitaria, para que se vea cómo lo firma o cómo está identificado él en su cuenta Twitter o en su cuenta Instagram, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es que el presidente de la Asamblea Nacional se encarga de la presidencia de la República provisionalmente hasta que se convocan elecciones. O sea, Juan sigue siendo diputado y sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional. Evidentemente, él seguirá siendo diputado, seguirá siendo presidente de la Asamblea Nacional, pero en este momento habría probablemente una discusión jurídica de asumir los dos roles, ejecutivo y legislativo. Más allá de esto, ¿has conversado con él recientemente? ¿Está en buen resguardo? ¿Sabes de su paradero? Acabo de conversar con él hace 30 segundos. Ajá. Estamos todos bien y trabajando en la calle. ¿Qué viene ahora, Delsa? Oye, viene trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Ustedes qué sienten de parte del gobierno? ¿Han recibido algún tipo de advertencia de que van a ser perseguidos? ¿De que, así como ocurrió con Requesens, algún diputado que no sea Juan Guaidó, porque evidentemente tiene los focos sobre él, pueda ser apresado? Oye, hay una sentencia del TCJ Express, el TCJ inconstitucional del día de ayer o de anteayer, que dice algo así como que se ordena abrir investigaciones penales contra todos los parlamentarios o algo como eso. Pero en todo caso, uno, para nosotros esa sentencia no tiene ningún valor, y en todo caso nosotros no nos vamos a distraer la atención de los temas que son verdaderamente importantes. Y aquí lo que es verdaderamente importante es que estamos a punto de alcanzar la democracia por la que hemos venido luchando durante 20 años. Tenemos 20 años de dictadura sangrienta en Venezuela, cada vez más sangrienta,
por cierto, y estamos a punto de alcanzar la libertad, y eso es de lo que se tiene que ocupar el pueblo, y que el pueblo no se tiene por qué preocupar ni angustiar por nosotros. Todos nosotros estamos bien, todos nosotros estamos en la calle, todos nosotros estamos trabajando, echándole pichón y luchando por la libertad de nuestra Venezuela. Delsa, finalmente, mientras el país se levanta exigiendo libertad, exigiendo un regreso a la democracia, pues los grupos armados del gobierno siguen asesinando venezolanos. ¿Qué mensaje le das al pueblo en cuanto a temas de seguridad? Y recordando, ¿cuál es la agenda de los próximos días, por favor? Tú sabes, José Vicente, que cada vez que la gente me dice, cuídate, yo no sé qué contestar, porque ¿cómo se cuida uno? ¿Sabes? Uno se cuida de la inseguridad, no saliendo de noche, no sacando el celular en la calle, no poniéndose prendas ostentosas, el que las tenga todavía. Pero ¿cómo se cuida uno de una dictadura? Esa es la realidad. Entonces, es complicado. Yo lo único que puedo decir en ese instante es que los venezolanos tenemos derecho a nuestra protesta pacífica. Hemos ayer hecho un compromiso muy claro a la no violencia. Pero es que los violentos no somos nosotros. El violento es el régimen, es la dictadura que asesina. Van más de 20 muertos a esta hora de ciudadanos que los que están en la calle pidiendo a gritos, gritando con brío, como dice nuestro himno nacional, libertad. Delsa, ¿cuál es la agenda de los próximos días, Delsa? ¿Nos la puedes repetir? Sí, mañana una actividad en Chacao con toda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y sus parlamentarios. ¿Incluido Juan Guaidó? ¿Incluido Juan Guaidó? Incluido Juan Guaidó. Okay. Sí, claro, Juan Guaidó y todos nosotros. Juan no está escondido ni está bajo nada de eso. Juan está trabajando. O sea, no creamos en nada lo que dice el gobierno. Aquí todos estamos en la calle trabajando. Mañana y esa mañana actividad. Vamos a estar todos en la calle. El sábado tenemos el inicio de la consulta pública de la ley de amnistía, el domingo continuamos con consulta pública, el lunes cabildo, el martes sesión de la Asamblea Nacional, el resto de la agenda le iremos anunciando progresivamente. Una última inquietud, Delsa, para no quitarte más tiempo. ¿Has recibido algún feedback de tus compañeros de la Unión Interparlamentaria Mundial a propósito del tema? Sí, hemos estado en permanente conversación durante todo el día de ayer y incluso durante la noche, por la diferencia de hora. Por eso a nosotros nos cuesta tanto, digamos, dormir, porque ya son 5 horas más que aquí y entonces bueno, hay que adaptarse. Hemos estado en permanente contacto incesantemente, no solamente con los diputados miembros del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, que son de todas partes del mundo, sino con la propia presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, la diputada Gabriela Cuevas Barrón, y con el secretario de la Unión Interparlamentaria, Martín Shongun. Está la Unión Interparlamentaria Mundial con los ojos puestos en Venezuela y reitero que han estado en permanente contacto con nosotros, incluso con Juan Guaidó el día de hoy. Muchísimas gracias, Delsa. Gracias a ti, Chente. Delsa Solórzano, diputada venezolana, vámonos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con una excelente internacionalista, Vilma Petrash.